Se dice que sus narices son de oro, aunque el sumiller no nace, se hace en cursos como este. Partiendo inicialmente de un conocimiento vasto y extenso, que luego tú seas capaz de entrenar, por así decir, tus cualidades organolépticas. Pasa que alrededor de esto hay como mucha magia y misticismo, pero esto es trabajo. ¿Y cómo se trabaja? Pues así, oliendo, catando y distinguiendo los matices de cada vino. Un poco de flor blanca, hay un poco de este hinojo. A lo largo de 8 meses, estos 25 alumnos del curso superior de sumiller aprenden a conocer y distinguir un vino, pero sobre todo a saber explicarlo. Se forman para llegar a ser los divulgadores de la cosecha, el intermediario entre la bodega y el consumidor final. Que el cliente final escuche por boca de mucha gente, al final, no solo por el vino, sino la historia que hay detrás de una botella de vino. Conocer el producto y saber explicárselo a los clientes distingue a Osiris de otros camareros de sala. Guiarles, ¿no? Más que nada. Ofrecerles algo nuevo, un mundo nuevo. Si es alguien que no tiene mucha experiencia o no lo sabe, pues estás tú, ¿no? Para ayudarles. Cuando uno se sienta, si lo primero que hacen es ofrecerte una bebida y en unos términos que a ti te está enganchando lo que te están contando, La vas a comprar, la vas a adquirir. Somos máquinas de facturar. Pero la demanda de sumilleres abarca toda la cadena. Cada vez más empresas de distribución buscan vendedores especializados. A veces hay que crear esa demanda. José es economista, acaba de abrir su bodega. Hay que conocer otros vinos, otras tendencias, para poder saber dónde estás tú. La demanda de estos profesionales crece en un mercado, el gallego, con déficit de sumilleres. De ahí que las plazas en el curso organizado por el Instituto Galego do Viño se agoten rápidamente. La figura del sumiller creo que es una figura que te abre un montón de puertas, que conoce el sector desde dentro, que conoce el mundillo, que puede marcar las directrices del perfiles de vino que elaborar. En Galicia hay cientos de bodegas y solo unos pocos sumilleres capaces de sacarle jugo a una buena botella de vino.